Con mucho cariño. Un regalo de Taxco. Es que ya se lo había probado allá, ¿verdad? Sí. Y decidí, qué vi este. Con cariño. Mil por uno. Hola amigos, buenos días. Buenos días. Amigos, anoche ya no despedí el vlog. Nos fuimos a dormir. Caí rotundamente dormida. La pasamos increíble anoche en el restaurante Terraza Luna de Rosewood. Sí, muy bonita. A veces uno va a lugares caros y dice, sí, pero si no me gusta la comida, porque a mí me ha pasado y nos ha pasado. Y uno siente así como, caramba, desperdicio de dinero porque igual me lo voy a comer o no me gustó por gusto. O se lo come a la fuerza, como me pasó una vez a mí. El lugar está, aparte de la atención, la comida estaba riquísima, la atención súper agradable, las personas súper amables. Un poco caro, pero la verdad es que vale la pena. Y pues para nosotros era una ocasión especial. No es que lo hagamos todos los días, algo por el estilo, pero era por el cumpleaños de mi mamá para celebrársela y pues ahí estuvimos. Pues ahorita en la mañana ya fuimos a cantarle ahí, bueno, a desearle feliz cumpleaños a mi suegra. Ahorita ya estamos bajando para ir a desayunar porque a las 10 pasan por nosotros. Tenemos que comer un poco rapidito. Vamos a comer y vamos a conocer un poquito más de San Miguel de Allende. Acompáñenos. Después de ese desayuno, rico, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? No. Ya subimos nuestro equipaje aquí a nuestro transporte. Todo, ya dejamos el hotel, pero el día de hoy vamos a andar aquí en San Miguel conociendo. Entonces, lo vamos a llevar todo de una vez. Dejé mi rosa. Estamos guardando todo ya para ir a recorrer San Miguel y luego irnos hacia la ciudad. Y así. San Miguel de Allende fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2008. ¿Y qué hacer por San Miguel de Allende? Hay mucho que hacer, pero una de las actividades que te recomiendo es caminar por la ciudad, que puedas admirar la arquitectura colonial y sus hermosas construcciones. No te puedes perder una visita a la parroquia de San Miguel Arcángel, que es símbolo de la ciudad. Fue construida a finales del siglo XVII. Su fachada es de estilo neogótico. Otra actividad para hacer es comprar artesanías visitando el mercado de artesanías y en el andador Lucas Valderas. Para que puedas comprar alguna de las típicas artesanías que trabajan en San Miguel, en latón o lámina natural, cobrizada, decorada, que se ofrece en este lugar. San Miguel de Allende está lleno de historia, por lo tanto también puedes conocer un poco acerca de su historia. Puedes visitar el ex palacio municipal construido en 1736. En el descanso de las escaleras podrás ver las figuras de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Algo que te recomiendo que hagas es tomar el tranvía. Esa es una actividad muy bonita para conocer los diferentes puntos importantes de San Miguel de Allende. Un recorrido que dura una hora. Puedes abordarlo desde las 9 de la mañana en la calle Juárez, en el pleno centro de la ciudad. Y cuesta aproximadamente 90 pesos por persona.
Miren, les quiero enseñar la primera bomba de gasolina que existió aquí en Guanajuato y por ende aquí en San Miguel, era esta. Esto se lo voy a enseñar bien, pero posiblemente es como de 1930 por ahí. Antes pues no había muchos vehículos, andaban a carreta. Pero esta fue la primera bomba que hubo en Guanajuato. Miren, aquí les muestro la bomba, aquí de cerca. Algo oxidada. Y aquí adentro podemos ver el corte de esta venta, no se lee. Litros, precio por litros, 38 centavos. Miren qué bonito. Ahorita estamos entrando al mercado de artesanías Andador Lucas Valderas. Aquí pueden encontrar recuerditos o cosas para ustedes. Y ya les voy a enseñar un poquito de todo lo que hay. Es grandísimo, pero hay de todo: ropa, accesorios, arte, de todo. Aquí apenas vamos entrando, ya podemos ver algunas de las cosas que venden. Como les decía, hay de todo: decoración, que accesorios, que ropa, sombreros a morir, llaveritos, imanes. Ya vamos a ir viendo un poquito más de cerca todas las tiendas, son muchísimas. Aquí hay joyería. Miren, esa dice tequila, por favor. Vamos a seguir viendo. Les enseño aquí adentro, también hay ventas de comida, de verduras, no solo artesanías, hay de todo un poco, hasta botas. Miren qué chulas, hay de todo, de todo, de todo. Ahí llevo yo unos dulcitos típicos de acá de San Miguel. Creo que te queda mejor, más levantado. Nos está explicando el guía de que por qué las ventanas aquí casi todas son como a piso y las puertas así también anchas. Y nos está contando que era porque el caballero venía aquí con su caballo y se podía parquear aquí enfrente y cantarle unas canciones a la chica, enamorarla, y a la chica salía al balcón y así. Igual los portones anchos y al piso así bien topaditos, porque también podían entrar en caballo montados y salir de una vez montados. Pero me pareció muy romántico lo de la ventana y el chico a caballo ahí enamorando a su dama. Qué bonito. Ahora nos encontramos en Atotonilco. Este es un municipio dentro del estado de Guanajuato y nuestro guía quería que viniéramos a conocer. Es un lugar con una población de aproximadamente 10.000 personas. Sí, es pequeño. Es pequeño, pero pues a la gente le llama bastante la atención este lugar.
y venimos a conocer así rapidito antes de que nos vayamos ya hacia la ciudad. Y pues les voy a mostrar un poquito más de Atotonilco. ¡Atotonilco! ¡Atotonilco! Miren los trabajos en madera, qué hermosos. Tierra uno. Wow. Aquí hay venta de todo, bien. También trabajos aquí en maderita. Que son gorditas. A ver si son gorditas las que tienen ahí. Y aquí hay más ventecitas. Andamos buscando imanes. Santuario. Qué bonito. Miren qué espejote este. Y voy a alejar. Miren qué bonitos. Está bueno. Lástima que no me lo puedo llevar. Aquí nos sentamos ahorita en una fonda a comer. Yo creo que voy a comer gorditas, pero hay variedad. Miren aquí, en la champita. Es la comida más buena, la verdad. Miren, hay gorditas. Ahorita mi suegra escuché que se pidió una de nopal. Creo que escuché bien. Yo me voy a pedir con frijol y queso. ¿Qué? Una gordita quiero. Dos. ¿De qué? De frijol con queso. Una gordita de frijol con queso. Otra cosa es que ya me orino, amigos. Voy a ver aquí donde consigo un bañito público porque ya. ¿Qué manda? Chica. Hola, ¿puedo pasar? Sí, adelante, gracias. Permiso, señor. Pase adelante. Ya no sé cómo de las cortinas o cómo era la casa. Tiene el funcionamiento. Ajá. El hotel ahorita es de los nuevos, que a través de la pantalla puedes manipular luces y cortinas entrando a habitación inteligente. Gracias.
Hola amigos, ya no estamos en... Gracias. ¿Qué? Ya no estamos en San Miguel de Allende, ya no estamos en Atotonilco, ya no estamos en carretera, después de varias horas, estamos en la Ciudad de México otra vez. Y probablemente estoy en el hotel más tecnológico que he estado en toda mi vida, del más top. La verdad, la habitación está increíble. Amor, este hotel es 5 estrellas, ¿va? Sí. 5 estrellas, amigos. Está top. Yo te lo voy a enseñar bien, bien. Se llama Fiesta Americana. Está por el viaducto, el aeropuerto me parece que se llama. De hecho, el hotel le ofrece a uno gratis llevarlo al aeropuerto, también recogerlo en el aeropuerto. Está top. La habitación es inteligente. Puede uno controlar aquí desde la pantalla las luces de la habitación, las cortinas. ¿Cuánto costó la noche aquí, amor, para contarlas a nuestros amigos? Por tres habitaciones dobles, un poquito más de 5,000 pesos. ¿Sí, tú? Sí, pero ese es el precio especial que ahí, pero yo... Porque tú tenés Booking, por ahí lo agarraste, ¿verdad? Ajá, como yo siempre uso Booking, me dan descuentos por todos los que he agarrado ahí varias veces. Entonces ya como que te dan unos puntos y... Genius 1, Genius 2, Genius 3. Bueno, pues pueden buscar ahí en Booking. Y... ¡Ah! ¿Y saben qué? Otra cosa cool de este hotel es que tiene un centro comercial en la parte de abajo. Entonces, uno, si uno quiere ir a comer, ahí está el centro comercial. Y está el elevador para subir al hotel, al lobby. Entonces, tenemos un centro comercial en la parte de abajo con banco, con todo. Aquí está el hotel para arriba. Está... ¡Wow! Les voy a enseñar la habitación. Aquí entra uno, tenemos esto, tenemos cafecito, tenemos aquí abajo pues una refri con varias bebiditas. Y por acá, vamos a ver si esto se abre porque no he visto bien, se abre. Closet, la caja fuerte. De hecho, este hotel me está gustando más que el Barceló. O sea, se ve, obviamente este es mucho más nuevo, pues. Un espejo. Va, luego aquí, bueno, aquí pusimos en estas cosas, en esta cosa las mochilas. Pero aquí hay gabinetes también. Si uno se va a quedar varios días, ahí guarda su ropa. Y me voy a ir por esta parte. Aquí ya está abierto, pero aquí está el baño. Está sanitario. Está solito. Y aparte está la regadera. Curioso eso, me parece muy curioso. Pero útil, porque a veces uno quiere entrar al baño y el otro se quiere bañar, ¿verdad? Aquí está la regadera. Aquí están las toallas. Aquí tenemos algo que es... Ah, la secadora. Vamos a esta parte del cuarto, que está esta cosa que divide, un banquito. Tenemos otro sillón acá. Está la tele, que por cierto entramos a la habitación y literal ya estaba sonando esto, se activó. Sí, sí, con musiquita y todo. Y vean, miren qué especial. Se agradece, ¿verdad? Sí. Tenemos una mesa con otro espejo. Una lamparita, sillón, la vista por allá y dos camas. Esta es una habitación doble. Tiene dos camas bien grandotas. O sea, puedes controlar la luz de aquí adentro y de allá afuera. Uh-huh. Desde aquí. Bueno, ¿y qué plan tenemos ahorita? Pues ir a buscar qué comer. Yo no tengo tanta hambre. Me traje una gordita para el camino. Pero vamos a ir a la parte del centro comercial y a ver qué más hacemos. Sin dudas, amigos, déjenlo en los comentarios porque a mí se me olvida como compartir todos los detalles de tema de vuelos o de tema de hospedajes. Cosas que tengan duda, comenten. Miren, amigos, aquí está el centro comercial que les decía. Este es como que el primer nivel de acá. Y hay muchas tiendas de ropa, de todo, hasta banco allá. Y allá se toma el elevador allá en la esquina y ya sube uno al hotel. Qué loco, ¿verdad? Yeah.
Ahorita estamos en donde, en la casa. No, en la casa de Toño. Nos afamaron este lugar bastante. Yo lo he leído en muchas partes también. Y está dentro de los del, podríamos decir, la casa de Toño. Y ya pedimos ahorita, vamos a probar a ver qué tal, a ver si es cierto que es buena la comida. ¿Tú qué pediste? Yo pedí unos tacos de cochinita pibil con frijol. Un taco con frijol, un taco para con frijol probar. Y los demás. Yo pedí flautas. Y acá pidieron también pozole. Flautas, pozole. Surtida. Pozole de maciza. ¿Qué pidieron? Quesadilla. Bueno, pues a ver qué tal está la situación. Vamos a probar. Yo tengo muchas ganas de probar el pozole, así que le voy a robar un poquito a tu mamá. Aquí en la mesa está el menú, por si no saben qué pedir, aquí está todo, ¿eh? Y aquí estamos en el restaurante. Que por cierto, casi toda la gente veo que está comiendo pozole. De ahí donde yo eché salsita. Una naranjada con mineral. De aquí eché salsita. ¿Verdad? Solo ahí se echó una gotita nada más. Lo demás no tiene. Bueno, ya regresamos de cenar, ya estamos aquí medio guardando cosas en la maleta. Ya mañana nos vamos, como a las 11 de la mañana, más o menos. Bueno, les voy a hacer una opinión, a ver qué tanto nos gustó la casa de Toño. Déjenme decirles que el pozole de maciza de la casa de Toño está muy bueno. Se me hace agua la boca. Sería un 9 de 10. Las flautas... un 8, 7.58. Las frijoladas, un 8. Pedimos tacos de pibil. ¿Esto le diste, amor? Un 8, 7. Tacos de pibil, 8. Sí, y ese enchiló. Le echó varias salsas de las que ponen ahí. Pero grave, así de que rojo le chillaban los ojos y estaba mal. Pero le gustó. En fin, la cosa es de que los invito a que prueben. Porque pues cada paladar es muy distinto, cada gusto es muy distinto. A mí me gustó bastante el pozole. Y las flautas, el pollo del relleno no me gustó mucho. Ahorita vamos a hacer maleta, ya mañana nos vamos. Así que me despido de ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias por ver estos videos, gracias por todo su apoyo. Y pues en nombre de Dios, mañana llegamos sin novedad a la ciudad de Guatemala. Y nos va a estar esperando en el aeropuerto la mamá de Valesca, mi concuña. Con la Cookie. Ella nos la estuvo cuidando amablemente estos días, así que muchas gracias. Ya mañana la vamos a ver. Estoy muy emocionada porque la extraño. Así que feliz noche, amor, decir feliz noche. Feliz noche. Adiós.
Ay, hasta la Cookie. Cookie. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Voy del otro lado. Cookie. Cookie, aquí, mi amor. Hola, preciosa. Hola, mi amor. Ya, pues. ¿Cómo estás, preciosa? Ay, ahí está papita. Ahí está papita. Se orinó. Por la calle.